ideas de mentes geniales. Apoyar a quienes trabajen en proyectos de arte y tecnología. Estar segura que la tecnología contribuye a la creatividad. Buscar a los creadores más innovadores, peculiares y maravillosos del mundo. Ideas geniales en un evento absurdamente genial. Estás a tan solo unos minutos de conocer de cerca a una de las mujeres más influyentes en la tecnología según Fast Co., quien también es editora de Creators Project. Julia Kagansky está aquí, en Tag de F, igual que tú. Después de esta plática, no serás el mismo. Le doy la bienvenida, muy felizmente, a Julia Kagansky. Bienvenida, Julia. Gracias. Hola, buenos días. Lo siento, pero estaré hablando en inglés. I'm really excited. En realidad me da muchísimo, muchísimo gusto estar con ustedes. De hecho, es la primera vez que vengo a la Ciudad de México. Muchas gracias por darme la bienvenida. Gracias. I'm incredibly honored to be here today. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir este escenario con gente tan brillante en la tecnología, en la creatividad. Steve Wozniak, bueno, Dios mío, ¿qué fue eso? Y lo que me gustaría hacer el día de hoy es hablar de cómo es que los artistas respondemos a la tecnología y trabajamos con ella, y mostrarles un poquito la investigación que he hecho como editora en los últimos años. Sin embargo, primero quiero platicarles un poquito de dónde trabajo. ¿Quiénes de ustedes conocen Vice? Muy bien. Entonces, Vice empezó como una revista en Canadá y desde entonces ha crecido y ahora es un imperio de medios que incluye cultura, noticias, política, y tiene una reputación particular para cubrir las historias que los medios tradicionales pasan por alto. También tiene un estilo tipo, digamos, guerrilla de reportajes, y por eso se nos conoce. Vice existe en más de 35 países en todo el mundo y ahora tenemos oficinas que se abren constantemente. La oficina en México va a celebrar su quinto aniversario en agosto y planeamos abrir dos nuevas oficinas en América Latina este año. Nuestras propiedades de medios ahora incluyen la revista, DocuMemories, incluyen uno de los canales de YouTube más conocidos, así como la serie de HBO que acaba de ser seleccionada. Y nos enfocamos constantemente en canales como Motherboard, que habla de ciencia y tecnología, Noisy, que es de música, y de hecho acaba de lanzarse en México, creo que apenas el mes pasado, Fightland, que es un canal dedicado a Mass Media Martial Arts, y tenemos también un canal de noticias y cultura. En los últimos tres años ya he sido editora del proyecto fundado por Intel y Vice. Y en este proyecto nos hemos enfocado en hablar de las diferentes maneras en que la tecnología está permitiendo nuevas expresiones creativas en el arte, el cine, el diseño, los juegos, la moda y en todas las formas en que la gente es creativa y se expresa. La tecnología está transformando los procesos creativos y nosotros damos una plataforma no solamente para presentar esto, sino para presentarlo en exhibiciones y con documentales y una serie de herramientas. También nos interesa cómo es que estas formas de creatividad están teniendo un impacto o ayudan a
mitigar, digamos, el desarrollo tecnológico. El programa ahora lleva ya 4 años e incluye videodocumentales donde hacemos perfiles de artistas y exhibiciones o muestras. También tenemos eventos de viaje como y hemos estado en Beijing, en Sao Paulo, en New York, en San Francisco, y trabajamos con artistas de las Digital Art Commissions y nosotros ayudamos a encontrar y desarrollar expresiones artísticas. Tenemos una serie de video de fotografías y nos enfocamos también en tutoriales para que la gente aprenda algunos de esos procesos y nuevas técnicas, y facilitamos la colaboración entre ingenieros que trabajan con Intel Labs y algunos de los artistas con los que trabajamos. Les voy a poner un video ahora que les va a dar un poco de una idea de lo que es el Creators Project. Vamos a ver si hay sonido para este video. People that come to the Creators Project are ready to become really open-minded. This moment of discovery and their minds opening up. Este es un momento de descubrimiento y de abrir la mente. Las tecnologías son muy importantes, pero nos relacionamos mucho, particularmente con los artistas. Hay algunas piezas de gran inspiración, y no solamente tiene que ver con la tecnología, sino como la tecnología y el futuro. Muy interesante es que con este lienzo intuitivo podemos trabajar en formas nunca antes vistas. A mí me gusta la parte volcánica analógica de la creación, digamos, y de cómo la tecnología puede incrementar este proceso creativo. La tecnología nos ayuda a crear en formas inesperadas. Estoy haciendo cosas que nunca había hecho y que no hubiera podido hacer hace 10 años. Muchas gracias. Es realmente un proyecto muy interesante y muy emocionante, y algunos de mis creadores favoritos con los que hemos trabajado incluyen a Karen Ngo, que es la mujer del IRS, y también colaboramos con ella hace algunos años en una psycho rock opera que ella quería hacer y que nunca había tenido la oportunidad de hacer, que se llama Stop the Virgins. Y trabajamos con Björk Glass y su residencia en el Colegio de Ciencias en Nueva York, y trabajamos con Arcade Fire para crear una experiencia para su Cotalicide en el año 2011, y trabajamos con Chris Mills. Hicimos una experiencia con 200 bolas o pelotas con LEDs que se utilizaban como píxeles casi con la gente para formar imágenes con estas pelotas con LEDs. Y recientemente hicimos un video para Phoenix la semana pasada llamado Trying to Be Cool. Este es uno de los trabajos que hemos hecho. El año pasado hicimos este, se llama Origin, y empezó como un proceso de Coachella y para transformar el proceso a lo largo del año. Este es un evento en Nueva York. Trabajamos con Dislin Bates, con Vega Stacy Wang, que es diseñador de modas, en una colección con inspiración tecnológica. Y los vestidos que ustedes ven aquí irradian con una luz azul cósmica
y tienen animaciones. Entonces los vestidos en sí mismos están vivos y se transforman y están inspirados por el espacio, si ven ustedes los diseños. También hicimos una película base web interactiva llamada The Carp and the Seagull con Edwin Bow, y cuenta la historia de un pescador que entra en contacto con un espíritu y utiliza tecnología de browser como WebGO que permiten a Evan contar la historia en una forma distinta, y la interfase de hecho permite experimentar la historia desde dos perspectivas distintas, una del mundo real y otra del mundo fantástico o tecnológico. Y ayudar a presentar el último álbum de Dotcom a través de una serie de documentación que hicieron todos los colaboradores que entró al álbum de Georgian Lauder, como Panda Bear, Chili González, que son contemporáneos. Y a través de esta relación simbiótica se han creado los proyectos más excelentes, y bueno, ha habido una exploración. En la ciencia de Leonardo da Vinci, la división entre los dos campos no era tan profunda como lo es hoy, pero lo recordamos como el artista que nos dio la Mona Lisa. También Leonardo da Vinci era un gran inventor, y todas sus libretas estaban llenas de estos dibujos que hacía él, y estas propuestas de invenciones de hecho se llevaron a cabo de alguna manera u otra muchos años después por parte de científicos. Y a veces tendemos a olvidar en nuestra era digital es que el arte siempre ha respondido a trabajar con nuevas tecnologías. Incluso las herramientas que no consideramos tecnología, como el papel y el lápiz, el cincel y el martillo, fueron en algún momento parteaguas y abrieron caminos y transformaron culturas que vivían en ese momento, y el tipo de expresión creativa que fue posible e incluso la forma en que pensaba la gente en sus vidas, en sus diario vivir, también ha cambiado y transformado mucho desde los negocios, la educación, la medicina, como también el proceso creativo en sí. Aunque estén activamente involucrados con la tecnología o no, todos los creativos, los artistas, usan dispositivos digitales o computadoras en algún momento en su proceso, y con la tecnología avanzando como está a esta velocidad exponencial, se están poniendo a disponibilidad nuevas herramientas, y los artistas están explorando las tendencias de estas nuevas herramientas y preguntándose las nuevas tendencias que habrá. Creo que cuando habló Steve Wozniak habló de algo de Google Glass, que es este nuevo dispositivo que va a lanzarse el próximo año. Y este dispositivo o algo así, puede ser que los creativos o los artistas lo pueden ver como, bueno, hay una cámara, entonces que soy fotógrafo, cineasta. Imaginen la cantidad de nuevas expresiones creativas me podrían dar, y qué clase de interacción con el cine o nuevas perspectivas en el mundo me podría dar es un dispositivo así, esto pensarían. Otros verían este dispositivo y dirían, bueno, esto que cómo está mi privacidad, mi seguridad, o qué significa esto para relaciones interpersonales en la forma en que interactuamos con los demás. Y esto también podría darnos una parte crucial de nuestra sociedad hoy. Y ¿cuáles son las partes más importantes de las ayudas digitales? Bueno, vienen nuevas formas de trabajar, nuevas habilidades que se requieren, habilidades que de alguna manera cierran la brecha entre el arte y la ciencia. ¿Qué significa hoy si también el artista es un codificador o está usando nanotecnología o neurociencia, por ejemplo? Hoy en día estamos llevando a cabo estos papeles híbridos en los que hacemos categorizaciones esenciales en lo que se refiere a lo que es un artista y hace un artista.
muchos tienen muchas prácticas de investigación como parte de su trabajo y es no es tan diferente a lo que sucede en un laboratorio. Su meta principal es finalmente hacer preguntas, investigar áreas de interés, buscar conocimiento y encuestar su medio ambiente y llevar a cabo experimentos para mejorar. Pero los investigadores en el sentido tradicional han hecho ciertas preguntas y muchas son lanzadas por los laboratorios donde trabajan o las universidades donde trabajan, por ejemplo, necesitan dinero para sus prácticas. Y los artistas, por otro lado, pueden ser más libres, pueden hacer preguntas que pueden ser más provocativas, que pueden estar fuera de lo que es práctico, y esto les da una área de posibilidades mayor para explorar. Y también a veces pueden tropezarse o encontrarse cosas que son útiles a la ciencia. Así que esta investigación creativa es igualmente valiosa. Uno de mis artistas investigadores favoritos hoy se llama Heather Dewey, y Heather está aquí en TAG también y está haciendo, está dando una plática a las 5:30 y deberían ir a verla ya en el intake. Ella hizo una investigación, una encuesta con ADN para descifrar la identidad de alguien por los rastros que dejamos donde quiera que vamos, y empezó a buscar así como chicles masticados, colillas de cigarrillos, cabellos sueltos, y sacaba el ADN de estos y luego utilizaba cosas, rasgos normales que aparecen en tu ADN, como tu estructura ósea, el color de la piel, y entonces usó un software para modelar el rostro para hacer retratos hipotéticos de cómo se verían estas personas basándose en la información que contiene su ADN. Lo primero que me preguntan es las personas cuando oyen hablar de este proyecto, dicen, ¿es preciso? ¿Se va a parecer a mí? Y esta es una fotografía de Heather con su propio retrato, y como pueden ver es bastante similar. Similar, bueno, tan similar así como para que dé miedo, ¿eh? Y lo que está haciendo en su práctica es que está usando las mismas técnicas utilizadas por científicos forenses y especialistas en investigaciones criminales, y hace preguntas acerca de privacidad, seguridad y, bueno, es, sí, es bueno dejar el ADN por todos lados sin pensarlo, pero de hecho la mejor es la información más valiosa que tenemos acerca de nosotros mismos. Pero lo que también está usando es que está exponiendo las limitaciones de la ciencia en su trabajo, porque, por ejemplo, el software que está usando fue creado en Suiza y usó un grupo de muestras que de personas que eran predominantemente blancas, y estas personas tuvieron dificultades para crear las representaciones de diferentes grupos étnicos, y al agregar más información o diversificando el grupo de objetos de prueba, está ayudando a construir una investigación existente, mientras que al mismo tiempo está también exponiendo sus limitaciones. Otro artista que tiene una práctica artística y que se mete mucho o une mucho el ecosistema es alguien que está haciendo esta investigación de una clínica de salud ambiental, y la gente llega con ella acerca de la contaminación de agua o de aire, y les da una perspectiva que tan pronto como pudiera llegar de un doctor también. Y estas son para intervenciones artísticas en lugar de, a ver, tomes esta medicina. Así que llevaban a cabo estos experimentos artísticos en público y eran un poco raros, como por ejemplo se caminaba en lugares
extraños, o otra era textar a peces y luego poner jardines y luego prenderles fuego. Entonces esto se llama arquitectura ambiental y esto le permite a la gente conversar con los peces que viven en las aguas o peceras de la ciudad. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, había buis que se ponían en el sistema del agua con sensores por debajo del agua y LEDs por encima del agua. Y los sensores monitoreaban la calidad del agua y del aire, la presencia de peces, como también los humanos que interactúan con estos ecosistemas. Y a través de una interfaz SMS se puede textear a los peces y se ve información real y de en tiempo real de los peces bajo el agua. Y, por ejemplo, te diste cuenta que pasó un pez en ese momento y el agua está más limpia, o un tipo de cosas así. A esta interacción entonces ayuda a interconectar a las personas que viven en las ciudades con animales que están compartiendo su entorno, pero en los cuales nunca pensamos, y crea una interacción literalmente, porque de hecho estamos hablando con los peces, digamos así teóricamente. Y aumentó el interés del público acerca de lo que sucede con otros organismos que viven en la ciudad y que están compartiendo lo que vivimos. Muchas veces los artistas que están investigando el potencial creativo de nuevas herramientas y separándolos. Por ejemplo, este que se llama Marshmallow Laserfit es una de las personas que están siempre adelante en la tecnología, y a ellos les gusta trabajar con tecnologías que no son hechas para ser creativas. En este proyecto entonces que se presentó en Cannes el año pasado, trabajaron con robots voladores, que a lo mejor los conocen como drones. Los drones, como todos ya seguramente saben, son muy controversiales. Han estado en las noticias en este momento y son muy controversiales, especialmente porque se está haciendo una guerra de vigilancia. Y para esta pieza, Marshmallow Laserfield creó un show de baile con ellos, y esto se llevó a cabo con espejos motorizados y estaban proyectando luces, una pirámide con LEDs adentro, y pusieron una coreografía de esos drones y pudieron crear como unas esculturas de luz flotante y movimiento, danza y música. El proyecto está investigando no cómo podemos nada más hacer algo creativo con estas nuevas herramientas, sino que también está llamando la atención al hecho de que las herramientas en sí no son necesariamente malas, sino lo que tú haces con ellas. Tú puedes crear un mundo maravilloso, una escena de baile precioso, o también puedes ir a bombardear una ciudad. El estudio Roosgaard de Holanda, de los Países Bajos, están trabajando con una nueva tecnología y se fusionaron con otra que cuestiona nuevos movimientos en acción. Ellos están explorando nuestra relación con nuestros dispositivos y la forma en que nos hacemos tan íntimos de nuestros teléfonos y nuestras computadoras. Claro que también mencionamos que cuando dijo Steve Wozniak que en la tecnología la mayoría de las veces toma la forma de hacerte sentirte mejor o parte de un grupo. Y ahorita estamos viendo una tecnología que lleva consigo. Lo que pasa ahí es que la ropa, en este caso, toma vida por sí misma. Y crearon entonces una serie de vestidos usando estos papeles electrónicos como aluminio. Y la respuesta está fuera de tu control. Estos son dos de los vestidos. Un vestido que usa sensores de proximidad para saber qué tan cercano es una persona a la otra. Ya que entra a tu espacio personal, se pone transparente. Entonces, el materia
el material es opaco y luego va a transparente. Otro es la respuesta del vestido a tu latido del corazón. Y también en ese caso se torna de opaco a transparente. Obviamente, estos no son vestidos que nosotros usaríamos para caminar en la calle. No sé, a lo mejor ustedes, pero yo no. Aunque sí, supe del estudio que tienen interés en algunas estrellas de Hollywood que quieren ponerse estos vestidos para pasar por la alfombra roja y lo están buscando como una moda en lugar de algo así para moverlo al mercado. Aquí el punto entonces es que a través de la investigación de nuevos materiales y técnicas están investigando el potencial para relaciones interpersonales y esa relación que tenemos con nuestros aparatos y qué tan íntimos nos hemos hecho de ellos. Esto también sirve como intermediarios entre la ciencia y la tecnología y la gente real. Otra vez voy a referirme a Wozniak porque habló mucho de humanizar la tecnología y la parte de humanizar es lo que hacen los diseñadores. Es como si actúan como un intérprete que ayuda a traducir estas ideas complejas y conceptos intangibles hacia algo más poético, más intuitivo, más humano. Los semiconductores dúo de Inglaterra están trabajando desde hace mucho tiempo con los científicos en una investigación y este trabajo usa animación por computadora para explorar fuerzas naturales que existen en el mundo. Entonces han hecho cosas que tienen que ver con las formaciones de cristal en el espacio entre la Tierra, el Sol y la luna y estuvieron haciendo estos materiales y ahora este también se trata de un aparato que refiere cómo se empieza a poner húmedo cuando va a llover y ese tipo de cosas y tampoco es algo que se pueda ver, pero lo que están haciendo aquí es que están trabajando con datos de audio recolectadas en el campo por científicos y están usando el audio para generar formas visuales. Las formas visuales tienen casi una calidad o una característica táctil y es fácil para nosotros tomarla y nos permite tener un sentido de lo que sucede cuando estamos buscando estas esperando estas tormentas magnéticas. Finalmente, Fernando Villegas Wattenberg creó este proyecto que se llama WindMap, que es un retrato en vivo de las corrientes del viento que pasan por encima de los Estados Unidos en cualquier momento. No sé si puedan ver, pero hay un link ahí y pueden entrar a ver el mapa en realidad y ver esto, cómo se desarrolla ante sus ojos. Y bueno, el viento es una fuerza de la energía invisible y puede producir energía y vida. Y aunque no lo veamos, definitivamente podemos sentir sus efectos. Aquí lo interesante es que el artista dice que aunque hayan hecho el windmap como una expresión artística, se sorprendieron mucho porque mucha gente la empezó a usar como aplicaciones. Por ejemplo, los observadores de pájaros empezaron a estudiar los patrones de migración de los pájaros e incluso han visto aquí una conspiración para buscar algunas moléculas extrañas en el aire. Y hablando de químicos misteriosos, y este proyecto que usó un señor Hihi habla de lo que sucede en el aire y llamar la atención a las emisiones de vapor que vienen de las plantas de energía e incineradoras. Ahora, eso sucede con mucha frecuencia en las orillas de los pueblos. Ahí se van a donde no se pueden ver, están fuera de la vista. Y al usar
estas nubes tóxicas como un servicio de proyección, el artista puede hacer una algo que no se puede ignorar. Es como, por ejemplo, la señal de Batman en el cielo. No, eso no lo puedes ignorar. Es algo que está ahí, está contaminando mi aire. Los artistas dicen que el proyecto lo que está tratando de hacer es más visible la cadena de gestión de materias peligrosas. Y a veces se pueden mandar mensajes también. Los artistas nos están ayudando a ver estas fuerzas invisibles en el mundo alrededor de nosotros, y a veces podemos señalar hacia esa lupa y explorar las cosas que nos conectan a todos como humanos. Esto es una parte hermosa de un artista mexicano, Rafael Lozano, que se llama El Postreo, y lo que hace es que acelera tu latido del corazón, y abajo de este candelabro hermoso que está hecho de 400 focos, se agarra uno a este sensor de biomédico, sensor biomédico, y puede tomarte el ritmo de tu corazón. Es para medir el ritmo de tu corazón, y entonces tu corazón va de un lado al otro. La siguiente persona puede llegar y tomar, hacer lo mismo, y pueden dejar su huella del latido de su corazón en esta escultura. También hay un coro hermoso de latidos del corazón que pasan a través de todos estos focos, 400 focos, y creo que es una forma muy poética de señalar las cosas que nos unen a todos como seres humanos, estas fuerzas de vida invisibles que están en todos nosotros. A veces los artistas crean metáforas a través de su trabajo para ayudar a que la gente entienda los conceptos que son generalmente abstractos o difíciles de entender. Hay un concepto ahorita que se llama el Internet de las cosas, lo cual básicamente dice que todo va a tener un chip de computadora en medio y se va adentro y se va a conectar a una computadora, y tus amigos te van a textear cuando necesites ir por la leche, no sé, o algo que te va a hacer crear esta pieza para expresar la idea de que está bien, tu pantalla de computadora ya no es esta superficie plana, ahora ya está en todas partes, y los píxeles han ido saliendo de la pantalla hacia la vida diaria y se pueden de hecho tocar. Estos píxeles son hermosos y puedes tocar uno y transferir la información de color de uno al otro utilizando tu cuerpo como conducto. Y el proyecto es una forma muy elegante de expresar una idea que a lo mejor no sea muy, muy accesible para la persona promedio, pero muchas compañías tecnológicas están traduciendo las ideas que yacen atrás de sus tecnologías para que la gente las pueda entender. Es la idea del proyecto de los creadores de Intel 1, la potencia que tienen las computadoras en sí, y para mostrar las cosas increíbles que se pueden hacer con esto. Google hizo algo similar con Xdata, que es un subgrupo del laboratorio de creadores de Google, y tiene que ver con la producción de experimentos divertidos y creativos. Es con la tecnología Google para inspirar a los desarrolladores y tener un showcase o una muestra de estas herramientas. Otra cosa que ha sido un proyecto muy largo es uno que hicieron con Chris Walk y Van Der Cage Fire. A lo mejor lo han visto, es un video de música interactiva y habla de la vida silvestre en el centro de una ciudad, y pueden ver la tecnología de Google de última. Y puedes poner, por ejemplo, la dirección de tus hijos que están en casa, y salen todas estas imágenes y la información que metiste te estamos mostrando, por ejemplo, la ciudad o la calle donde creciste.
Es una experiencia muy interesante y se hace más poderosa a través de esta personalización. Entonces fue algo que no solamente nos mostró una forma novedosa de crear narrativa y de contar una historia utilizando estas herramientas de navegación, pero también son cosas que tocan a las personas de manera muy emocional. Nada más que de otra manera, nada más hablando de la tecnología, no lo hubieran podido hacer. Una de las cosas fundamentales que define a los artistas que están trabajando con tecnología hoy en día es que sencillamente no toman la tecnología como algo por dado. Lo deshacen, lo vuelven a formar o a armar, y creo que están hackeando la tecnología tratando de hacer algo diferente. Muchas veces cuando la persona piensa en alguien que es un hacker, piensas en alguien que se mete a sistemas de seguridad y roba cuentas de banco, información y esas cosas. Esos hackers todavía existen, pero la mayoría de las veces el término hacker hoy en día se usa para describir a alguien que está interesado en esta subversión del propósito que se busca para usar la herramienta que ellos quieren usar. Así que están interesados los de Tinkering en usar estos dispositivos y quieren, como les digo, desarmarla y volverla a armar de una forma nueva. Algunos proyectos, como este, que se llama Newstick, de un artista berlinés, toman el término hacker muy literalmente para comentar en las cosas sobre las cosas que hacen hoy en día. En este proyecto, entonces, han construido un dispositivo que se ve como un cargador de teléfono celular, lo conectas a una conexión que tiene en un lugar que tenga internet wireless, usando entonces el Wi-Fi del lugar. Y con este dispositivo pueden entrar a la red inalámbrica y mediar lo que se está transfiriendo a través de esta. Lo que hacen entonces con esto es que hackean las noticias que la gente está leyendo y cambian la información hacia algo que es bastante absurdo o equivocado. Estas son algunas de las títulos de un periódico, si están leyendo este Newsweek que fue alterado. Una de estas encabezados habla de Rupert Murdoch, que murió, y la verdad es que no murió, está muy bien, y gracias a Dios. Y otro habla de que los Estados Unidos mandó a Bill Gates a China a investigar a los militares de Estados Unidos, lo cual es totalmente absurdo y tonto. Y lo están haciendo no solamente para hacerle una broma a la gente que está en este café, lo hacen por un par de razones. Una es exponer la vulnerabilidad de las redes de Wi-Fi, lo cual, cuando estás en una red de Wi-Fi, estás como más susceptible a que alguien entre a tu computadora. Y dos, es para llamar la atención al flujo de los medios y todos estos diferentes pasos que van sucediendo hasta donde llegan a ti, que podrían ser alterados a través de intenciones ni siquiera malas, sino es nada más como un sesgo que la gente usa para que cada paso se filtra y llega a ti. Así como Julian y Diana, muchos hackers, artistas, usan esto como un medio para llamar la atención a cuestiones que tienen que ver con seguridad y privacidad. Esto se llama Face to Facebook, y Palisaria y Ludovico robaron 1,000,000 de perfiles del Facebook. Y esto lo hicieron como rascándole a esta información y despegando esta información del internet a través de nuevas máquinas buscadoras. Y lo que llegó al Google es información que todo el mundo podía ver. Y entonces esta
información salió de 1,000,000 de cuentas de Facebook y luego las filtraron hacia un software de reconocimiento facial que se les asignó a ciertas personas basándose en las expresiones que tenían en estas fotos, y a lo mejor pueden ser así como muy relajados o medio sangrones o gentiles. Y luego se ponen en un sitio de citas que no existen, y luego encuentran pareja basándose en las características faciales. Es como una cosa esta en donde podemos poner toda nuestra información, nuestras fotos. Por ejemplo, ¿cuántos han leído algunas cosas privadas de otras personas? Y los proyectos como este pueden crear conciencia acerca de la vulnerabilidad a la que se exponen los usuarios a veces en estos sitios. Probablemente es uno de los proyectos más raros que les voy a contar. Está basado en Japón, el artista japonés, y lo que están haciendo es hackeo de cuerpos. Este artista está interesado en cómo puede hacer que la gente pueda controlar sus expresiones faciales, y él llenó su rostro de todos estos estímulos electrónicos y responden cuando uno hace ciertos gestos. En esta foto, de hecho, está haciendo un choque que se llama instrumento facial. Él hace una expresión con su propio rostro y después trata de transferir esta expresión facial hacia su colaborador acá a través de este hackeo de cuerpos. Y aunque sea un proyecto sumamente extraño, él explora otra vez la cuestión de qué relación tenemos con la tecnología, dónde empieza y dónde termina. ¿Cuál es el futuro de esta relación que mantenemos con nuestros aparatos también? Déjenme empezar por decirles que esta comunidad no es lo que parece, no es tan amenazante como se ve. Hay algunas cosas como, por ejemplo, ponerte una pistola enfrente, pero es una cámara hackeada, no es más. Es una cámara que no hace fotografías como nosotros esperaríamos que una cámara lo hiciera, sino que lo que hace es esto. Mejor no se hayan dado cuenta al principio, pero hay algo extraño con esta fotografía, y lo que es que hay una cruz proyectada en el podio en donde está hablando Obama. Y esta cruz no está ahí, es una proyección, y estuvo ahí un milisegundo nada más, pero se captó en esta fotografía. ¿Y cómo fue eso? Bueno, pues con la cámara que Julia construyó, que se llama Image Figurator, entonces se tienen las fotografías como a la inversa, manda luz en vez de capturar la luz, y utiliza flashes de manera que sirve bastante bien en conferencias de prensa y en otras cosas. Cuando hay un flash, se proyecta una imagen por un segundo de manera que el fotógrafo puede capturar esta imagen que está ahí. Es como el Project Newsweek. Bueno, pues este nos permite hackear la realidad. Esto quiere decir que ponemos imágenes en una imagen en particular, por ejemplo, alguna imagen, un comentario sobre la imagen o sobre la situación. Es frecuente que los artistas tengan tecnología de hackeo para explorar nuevas posibilidades para la tecnología que a lo mejor no estuvo contemplado por parte del fabricante. Esto fue creado por Microsoft en el año 2010 y es un controlador de gestos para juegos. Eso quiere decir que no tienes el control remoto, no tienes ni siquiera la pieza del Wii, sino todo esto tiene que ver con tu cuerpo, según tú te mueves, y así es como se interactúa con el juego. Entonces, lo que es muy particular con el Kinect es que tiene una cámara infrarroja que crea un mapa 3D de la habitación,
Y los artistas estaban inicialmente muy felices con la cámara porque realmente es muy sofisticada, es tecnología de punta que fue originalmente desarrollada para el ejército israelí. Sin embargo, después fue utilizada por Microsoft para el Xbox. Y por primera vez, este tipo de tecnología a este nivel de sofisticación se lanzó para que estuviera a disposición del público a unos $150 aproximadamente. Y con mucha rapidez los artistas empezaron a circular la información para entrar al Kinect y empezaron a utilizarlo como un dispositivo de fotografía 3D. Y estos fueron unos de los primeros experimentos que se lograron. Un grupo de artistas decidió llevar esto un paso más allá y pusieron la capacidad de 3D del Kinect con una cámara normal y empezaron a utilizarlo como una herramienta para nuevos tipos de fotografía 3D y para filmar en 3D. Lo que es importante sobre este tipo de tecnología es que los artistas hackers no necesariamente toman esas herramientas y las usan en la forma en que el fabricante considera que se debe usar, sino más bien combinan algunos elementos de tecnología disponibles y crean cosas nuevas. Crean, por ejemplo, cosas que no estaba dentro de la imaginación de los ingenieros creadores originales. Desde entonces, el Kinect se ha convertido en una de las herramientas favoritas para los artistas con instalaciones interactivas. Y este es un ejemplo del año pasado con Chris Milk y se llama The Treasury of Sanctuary y utiliza el Kinect para permitir al usuario interactuar con estos diferentes paneles con diferentes interpretaciones. En el primero de ellos hay una sombra y cuando levantan los brazos, por ejemplo, la sombra la transforma en pájaros, por ejemplo, y en el segundo panel hay aves arriba de ustedes y las aves empiezan a atacar la sombra hasta que desaparece. En el tercer panel, por ejemplo, está la sombra y le salen unas hermosas alas. Y colectivamente estos tres paneles son la interpretación del proceso creativo mismo, que tiene que ver con la inspiración, desesperación y transfiguración. Y para poder traer a la vida muchas de estas herramientas y muchas de estas ideas, los artistas tienen que crear e inventar, digamos, procesos y herramientas. No están utilizando software como Photoshop que ya está hecho o After Effects, no. O si lo hacen, no es lo único que utilizan. Es decir, se puede hacer Treasury of Sanctuary con estas herramientas, pero muchos de los artistas de los que estoy hablando, sobre todo los tipo hacker, están inventando nuevas tecnologías como parte del proceso creativo. Así pues, esta es una muestra de las herramientas de codificación con las que contamos. Son herramientas para programar que facilitan a los artistas dibujar, hacer música, performances de DJ o algunas cuestiones interactivas. Lo que ustedes se les imagine, seguramente hay un toolkit disponible. Y estos son creados por muchos artistas para artistas con un fin artístico en mente. Y entonces son un poco distintas de los softwares más comerciales. Algunas de esas herramientas también son open source. Esto quiere decir que comúnmente se crean colaborativamente por grupos distributivos que van compartiendo la información de un todo y normalmente son gratuitos para que se utilicen y sean modificados a placer. Las herramientas también son diferentes, de manera que este es un ejemplo de una pintura, por ejemplo, con un procesamiento de imagen por parte de Casey Ritz, que es parte del equipo fundador. En el caso del idioma es un poco distinto porque hay ciertas predisposiciones, entonces el procesamiento para el dibujo, para la pintura y para los prototipos rápidos o ideas rápidas son distintas. Entonces, este proyecto está en Office Frameworks, que es otra toolkit, y básicamente se utiliza para instalaciones interactivas y para proyectos grandes
de medios. Este es un proyecto de 1024 Architecture que se utilizó con el MatMapper, que es otro software que se tuvo que inventar y utilizado para la proyección de mapeos. Creo que esta noche vamos a ver una pieza de proyección de AntiVJ. Y este software MatMapper lo que hace es que facilita para alguien que no necesariamente es una persona versada en lo técnico, para que pueda hacer un mapeo de una superficie, de un edificio o una estructura para poder proyectar y manipular las imágenes en esa superficie. Sin embargo, estos artistas han creado invenciones que van más allá del software. Esta es una de mis piezas favoritas y se llama The iWriter y fue creado por el Free Art Technology Lab con el artista de graffiti Tentuan. Entonces, este ya era, él ya era un activista y un artista y activista, pero se le diagnosticó la enfermedad de Lou Gehrig que va paralizándose y empezó a solamente poder mover los ojos. Imaginen lo difícil que debe ser ser un artista joven, vibrante y de pronto tener las facultades mentales intactas, pero no poder mover absolutamente ninguna parte del cuerpo, comunicarse o expresarse como quisieras. Y para él lo más difícil era el no poder dibujar. Y hay todo tipo de dispositivos de seguimiento de ojos ya en la actualidad, pero son muy, muy caros, no sé, cuestan 10 mil dólares y de ahí para arriba. Y no necesariamente permiten a la gente dibujar. Entonces, FatLab trabajó con Tempt para tratar de crear esta tecnología que le permitiera dibujar de nuevo. En la parte de arriba tenemos uno de los dibujos que hizo con este dispositivo rastreador de ojos. Le costó un poco de trabajo, pero es increíble pensar que hizo esto solo con los ojos. Y acá abajo hay una proyección de un dibujo que él hizo en la calle, que está en un entorno urbano, porque él es un artista de graffiti y él quería volver a salir a las calles. A lo mejor no es permanente como una pintura, pero sí permite que él vuelva al espacio público. El proyecto es un open source, todas las instrucciones para hacer eso están disponibles en línea y ustedes pueden encontrar este material, no es caro, está disponible y pueden hacerlo ustedes mismos. No quiero decir que vaya a ser súper fácil, sí va a ser un poquito técnico. Sin embargo, la posibilidad está disponible y creo que eso es lo más importante. Y ellos querían sacar esto al mundo para que otras personas que a lo mejor tuvieran esta enfermedad de Lou Gehrig o para darle algunas otras aplicaciones distintas que no se habían pensado antes. O sea, no todas las invenciones que usan los artistas tienen que ser prácticas o funcionales. Algunas veces simplemente nos marcan un futuro posible, como en el caso de este proyecto del artista argentino Tomás Yerseno, que vemos en la pantalla. El proyecto es un diseño de una ciudad de globos que pudiese existir en el entorno internacional, más allá de la jurisdicción de los límites entre los países. Es una ciudad que está hecha con esferas inflables, que funciona con energía solar y que flota sobre el suelo. Cerozeno toma de la ciencia algunas ideas y también toma innovación contemporánea para ir formando estas ideas. O sea, no es pura ficción. De hecho, está basado en alguna investigación que ya está teniendo lugar en la actualidad. Sin embargo, sí pareciese ciencia ficción cuando lo vemos, cuando pensamos en una ciudad que está flotando y esto suena como una idea inalcanzable. Sin embargo, cuando pensamos en cosas como esta, hace 5 años, esto hubiera sonado como ciencia ficción también. Pero escuché una anécdota el otro día
de segunda mano, de hecho, pero se supone que vino del director más alto del laboratorio de creación de Google. Y dice que cuando el equipo de laboratorio de Google, los diseñadores, los creativos, escucharon hablar de Google Glass, hicieron una película de ficción imaginando cómo serían estas lentes, cuál sería la interfaz, cómo funcionaría. Y todas las preguntas que a lo mejor los ingenieros no habían resuelto. Y la película empezó a circular en las oficinas de Google y a todo mundo le gustó tanto que los ingenieros empezaron a diseñar a partir de esta idea de ficción. Y de pronto el arte ya estaba impulsando la tecnología. Y conforme estamos en esta era digital y nos movemos cada vez con más rapidez hacia lo desconocido, creo que cada vez es más importante que los artistas tomen parte de este esfuerzo. Los artistas siempre han estado en la cultura, han impulsado el cambio en la civilización y tienen una forma distinta de ver las cosas, porque se hacen preguntas que los científicos, los investigadores y los ingenieros quizás no se hacen. Y son como catalizadores o interlocutores para la sociedad. Y este rol híbrido de los artistas como investigadores, intérpretes, hackers, inventores que fusionan la tecnología y la creatividad, creo que no solamente nos ayudará a tener un nuevo tipo de arte, sino también de tecnología. Muchísimas gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes.